continuamos aquí esta ventana, la información que nos gusta abrir a diario para la comarca de la Sierra de Cádiz, tras los primeros pasos que hemos dado en Arcos con ese directo en la zona de Gédula. Nos vamos a ir hasta otra pedanía, pero en este caso de la localidad de Bornos, en el Coto de Bornos, donde nuestro compañero Juan Manuel López está con el alcalde para hablar de algunas actuaciones en la zona de, como decimos, del Coto de Bornos. No, para que yo no da tiempo, antes sí. Bueno, pues Antonio, son cerca ya de la 1 menos 20 de la tarde, estamos aquí en Coto de Bornos, estamos con el alcalde Hugo Palomares y con el delegado del Coto, Jesús Sánchez, y el delegado de urbanismo, Antonio Caballero. Estamos visitando hoy la reorganización de la calle Cruz en Coto de Bornos. Hugo, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en esta calle? Pues en esta calle, que es la calle Cruz, se está arreglando a través de los fondos Profea del antiguo PER, y lo que se está haciendo es un arreglo integral de la calle, una calle que tenía muchos problemas de bacheado por la fisionomía propia del Coto de Bornos, y bueno, pues se está sacando el saneamiento a la calle, que es una característica de muchas calles de aquí del Coto de Bornos, que el saneamiento lo tienen por dentro de las casas, en los patios tan amplios, ¿no? Pues está en una política que llevamos de irlo arreglando y sacarlo poco a poco a la calle. Se va a meter el abastecimiento de agua, toda la cuestión de infraestructuras de telecomunicaciones, y también se va a arreglar el alumbrado, que había quejas de los vecinos que no estaba bien iluminada la calle, y después pues se va a arreglar todo lo que es la banda de rodadura, todo lo que es la calle, lo que propiamente vemos como la calle, ¿no? Se va a arreglar con asfalto nuevo y las aceras para poder facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas de aquí de Coto de Bornos. Pues las aceras se van a ampliar para que podamos disfrutar de la calle de una manera mucho más gustosa y podamos pasear por nuestro pueblo pues de una manera mucho más cómoda. Se puede decir que, como esto en principio eran casas rurales, la infraestructura, sobre todo el abastecimiento de agua y de luz, estaba ideada de una forma, pero como los tiempos van cambiando, ha habido que modificarlo todo, ¿no? Exactamente, todos conocemos el Coto de Bornos, ¿no? Que es una población de por las colonizaciones, de nueva creación, y está pensado todo lo que es la infraestructura de abastecimiento de agua, saneamiento, telecomunicaciones, iluminación pública. Está pensado para unos usos que ya hoy en día pues no se dan, y bueno, pues poco a poco hay que irlo modernizando. Esto son obras que vienen dentro del Profea, ¿no? ¿Y la cuantía de estas obras cuántos son? Aproximadamente unos 200.000 euros. Hay que dividir, hay que dividirlo, ya que una parte es para Bornos y otra parte es para el Coto de Bornos. Lo que tenéis que indicar, que aparte de lo que es la mejora de la calle Cruz, también va a dar unos cuantos peonadas, ¿no? Sí, aparte los jornales que se dan, ¿no? Que siempre son 15 días para los peones, más un mes para los oficiales, que la verdad que viene bastante bien, hay que reconocerlo en estos tiempos de pandemia, y por eso estos fondos del PRER son tan importantes, ya que hace que la gente trabaje en su pueblo, se quede en su pueblo, fija la población al territorio, sobre todo que no, y se combate pues ese, que no sé por qué, ¿no? Ese mal nombre que tienen, que dicen que con el PER no se hace nada. No, todo lo contrario, con el PER se hacen grandes infraestructuras, se hacen grandes obras como este arreglo de calle, o por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Coto de Bornos, el arreglo de los vestuarios y la creación de los vestuarios en el campo de fútbol, o en Bornos el propio apeadero se hizo con el PER. Es decir, desde aquí pues lo reivindico, porque además es un ingreso para la familia y para dar jornales, para los pueblos es una gran fuente de inversión, y como siempre darle las gracias pues a todo el mundo que trabaja en estas obras, porque le ponen mucho cariño y además pues hacen que su pueblo pues vaya mejor. Y otra de las obras, hablando ahora mismo de Bornos, que también está ya en proyecto, que queremos que para mayo tiene que tener la empresa educataria el proyecto, es la fisonomía, bueno, va a cambiar la fisonomía de lo que es el centro del pueblo, ¿no? Sí, a todo el castillo y demás. A todo el entorno del castillo Palacio de los Rivera, la zona conocida como Plaza Primero de Mayo, la calle Jardín, la avenida San Jerónimo, toda la zona pues que está justo al lado del castillo, pues para mayo aproximadamente la empresa de los arquitectos tendrán el proyecto terminado, y creemos que finales de este año o a inicio del año que viene vamos a estar como ahora mismo aquí, con las obras iniciadas,
ya que es una subvención de más de 1.000.000 euros, 1.300.000 euros aproximadamente que hemos conseguido. Hemos sido el único pueblo menor de 20.000 habitantes que ha conseguido esa subvención, lo cual pues hay que ponerlo en valor también, ¿no? Ya que no tenemos estos equipos tan grandes como tienen otras localidades que han quedado por detrás, como por ejemplo Chiclana, ¿no? Hemos estado por delante de muchas localidades y bueno, hemos conseguido esa inversión, llevamos años trabajando en esa inversión y va a suponer pues un revulsivo y una revolución pues para el casco histórico de Bornu y para los comerciantes de nuestro pueblo, que les va a venir bastante bastante bien, y también pues para el turismo y para los propios vecinos de Bornu, porque se va a poder pasear desde el castillo hasta la avenida de una manera muy relajada, mucho más cómoda, no como ahora que cualquier persona que mayor que vaya que tenga problemas de movilidad o alguien que vaya en silla de ruedas por la calle Jardín prácticamente no puede pasar, por la avenida San Jerónimo tiene muchos problemas para pasar, y todo eso pues se va a solucionar ahora con esta inversión de más de 1.000.000 euros, 1.300.000 euros, que es bastante importante. Aparte de la obra del Profeca que tenemos aquí en Coto de Bornu, en Bornu tenéis otras obras del Profeca que están realizando mejoras, ¿no? Sí, en Bornu también hay otras obras del Profeca que estamos trabajando, como es la conexión del recinto ferial con el polígono, que va a mejorar la movilidad. ¿En el mercadillo o la zona del mercadillo? Exactamente, en la zona del mercadillo. También la calle Arena, más conocida como el barrio, que se va a terminar de arreglar, y en los próximos meses pues se comenzará a trabajar y en arreglar la calle Romero. Señor alcalde, muchas gracias por darnos atención. Y Antonio, desde aquí de Coto de Bornu, concretamente desde las obras de la calle Cruz, nos vamos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues recogemos el testigo que nos manda nuestro compañero desde el Coto de Bornu. Dejamos ahí esa cuestión de las obras en esta localidad. Nos vamos hasta Benaocaz. Vamos a irnos ahora porque allí, esta mañana, hace un rato, se ha producido la visita de la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz, del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, y entre otras cuestiones nosotros le hemos cuestionado sobre la celebración de hoy de varios cribados en la comarca de la Sierra de Cádiz, uno de ellos en Benaocaz, también en Prado del Rey. La delegada nos hablaba así de la importancia de estos cribados. Efectivamente, hoy se celebran cribados en Benaocaz, en Grazalema, en Prado del Rey, en El Gastor, y por lo tanto yo hago un llamamiento a la población de estos cuatro municipios de la Sierra de Cádiz para que nos permitan y colaboren con la administración autonómica en ese cribado que nos sirve de radiografía, que nos sirve para atestar la población de esta comarca de la Sierra y para tomar medidas, y por lo tanto no solo todo lo podemos hacer nosotros, sino que necesitamos la colaboración ciudadana, y espero que estos cribados pues sean respondidos por parte de los ciudadanos al 100%. Ojalá sea así. Es verdad que es un llamamiento voluntario el que se hace, pero yo pediría que, estando las cosas como están, los ciudadanos de estos municipios vayan a estos cribados. No cuesta trabajo y para la administración, sin embargo, sí es un trabajo muy importante. Son muchos los esfuerzos que se vuelcan, son muchos los profesionales que se ponen a disposición de estos cuatro municipios en el día de hoy para hacer posible estos cribados, y por lo tanto espero que respondan pues como ciudadanos responsables que son los gaditanos y los vecinos de la sierra. Muchas gracias. Y cribado que se ha hecho, como decimos, en esa localidad, en Benaocaz, además de otros municipios. La alcaldesa de Benaocaz hablaba así de esta medida en un momento importante para el municipio, en el que la tasa sigue por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pues yo, bueno, encantada de que la Junta haya fijado estos cribados masivos en la sierra. En Benaocaz concretamente estamos pasando un momento complicado, delicado, y es importante, no súper importante, que los benaocaceños acudamos a esta cita para, bien como decía la delegada, para hacer una pequeña radiografía de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra localidad, porque es verdad que los contagios no paran, cada vez parece que vamos a más, y necesitamos ese cribado, lo necesitamos, y aquí está la Junta para ofrecérnoslo una vez más, para estar cerca de Benaocaz, y cosa que agradecemos. Como digo, es un momento complicado para la localidad, y desde aquí pues hacer un llamamiento a todos a esa responsabilidad, para que acudan a esta cita a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, aquí en la zona de la Tenería. Son 5 minutos, no van a perder nada, y la verdad que es importante que acudan.
Bueno, y además de en esta localidad también se han dado cribados en otras zonas. Esta mañana hemos estado, nuestro compañero Juan Manuel López ha estado en Prado del Rey, donde hemos podido hablar con una de las tenientes de alcaldesa, Isabel Blanco, sobre lo que supone también la celebración de ese cribado, que no es el primero que tiene lugar en Prado del Rey. Bueno, Antonio, pues estamos en otro de los de la sierra donde están realizando cribados masivos. Estamos en concreto en Prado del Rey, que esta es la segunda vez donde se van a realizar cribados, y estamos con el teniente alcalde Isabel Blanco. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La tasa que había en Prado del Rey, según datos de la Junta, era 679,8, creo, más o menos, y 38 personas con COVID activo, ¿es así? Es así. Esta semana hemos estado bajando constantemente. La verdad que del pico que fue el lunes de la semana pasada, pues ya se está bajando y esperemos que siga la tendencia así. Creemos que lo peor ha pasado, por lo menos en esta, para nosotros, tercera ola. Parece que la afluencia de gente que te ha citado está bien, que el chorrito de gente está viniendo, que no como otras veces que se ha venido menos gente. Parece que la gente está viniendo ahora, ¿no? Que está concienciada. Sí, yo creo que sí, que se ha concienciado. Al principio sí hubo, bueno, se acumuló más gente porque hubo un pequeño retraso y entonces se acumuló la gente. Además estaba lloviendo, utilizamos el teatro para que pudiera estar allí el personal mientras se empezaba, y que resguardados de la lluvia. Y ahora mismo pues lo que se está viendo continuo también es que son muy rápidos, se ve que son muy profesionales y está continuamente entrando y saliendo personas. Esperemos que se cumplan al menos la media de toda la sierra. Y debido a las circunstancias, porque tuvo Prado del Rey un pico, subió otra vez, como tú bien sabes, tuvieron que cerrarlo perimetralmente, después con las medidas esenciales, y ahora parece que está bajando, y es la segunda vez que se hacen un cribado masivo aquí en la localidad. Exactamente, sí, se hizo otro, creo que fue el 2 de diciembre, y porque hubo también una ola. Además, esa ola fue mantenida durante los meses de octubre y noviembre, y ahora actualmente pues fue un pico directo tras la fiesta, y bueno, la curva era completamente ascendente y con una pendiente. Pues es cuesta arriba y sin freno, ¿no? Cuesta arriba y sin freno, vamos. El Turmalé no tiene nada que ver con lo que, con la pendiente que tenía. Pero vamos, parece que poquito a poco, pues todos los días se va bajando. Yo creo que la gente, los vecinos han comprendido que la única manera de vencer a este virus es mantenerse en su casa, guardar el aislamiento, y sobre todo los contactos estrechos, pues que se quedaran en su domicilio. Eso es lo más importante, porque al final, aunque el positivo esté en la casa, si los contactos estrechos están fuera, pues terminan minando a toda la localidad. Sí. ¿Saben en concreto cuántas personas están citadas en el día de hoy? Según nos informó Salud, la Consejería de Salud, pues iban a ser unas 385 personas las que iban a citar, sí. Claro, por ejemplo, como tú bien decías, si salen tres positivos, cuatro positivos, un positivo o dos, no son dos personas, es que eso se multiplica por la familia, que son tres o cuatro en cada familia, y entonces cuando tenemos otra vez los brotes que no nos están dejando. Exactamente, ese es el principal problema que vemos. El problema no es el positivo inicial, el problema es con quién hasta ese positivo. El que está malo sabe que está malo, pero con quien ha estado a lo mejor no presenta síntomas durante unos días y sigue haciendo su vida normal. Ahí es donde está el peligro. Por eso nosotros estamos intentando concienciar a la ciudadanía de que es importante que la persona que tenga síntomas o la persona que sepa que es positivo tiene que comunicar los contactos estrechos que tiene, y el que sabe que es contacto estrecho, mantenerse en su domicilio. Además, le van a dar la baja
laboral, vamos, que por eso... Que tiene tu derecho, que no tiene problema, porque mucha gente, bien sabemos, que creen que si salen positivos no van a tener ningún tipo de ayuda, ningún tipo de... No, si tienen positivo, tiene una baja laboral como cualquier trabajador. Efectivamente, como cualquier trabajador tiene la baja. Y además, pues, desde el primer momento, aunque vayan dos o tres días, aunque le llamen más tarde el centro de salud, durante 15 días, pues, van a tener la baja fijada. Así que no hay motivo para quedarse en su casa, vamos. Imaginamos que desde el ayuntamiento, sobre todo servicios sociales, habrá sido la delegación que donde más gente ha acudido en este momento, ¿no? La verdad que hablando con la compañera de servicios sociales nos comentaba que la situación se estaba volviendo muy difícil porque a la economía de nuestra localidad y como todo le ha afectado mucho pues los cierres perimetrales así como los cierres de establecimientos de comercio y la hostelería. Muchos de nuestros trabajadores son del sector servicios y entonces lo están pasando muy mal. Además se está viendo también que muchas familias que tenían trabajo fuera tampoco están ejerciendo o llevando a cabo esa labor. Entonces estamos viendo otro perfil de persona que va a servicios sociales, que no es el perfil de la familia vulnerable en sí, sino digamos de familia con una vida... Familia que, para decirlo de una forma que la gente lo sepa, una familia que antes le daba vergüenza, ahora da pudor ir a servicios sociales y ahora no tiene más necesidad, que no tiene más que ir, es que no tiene más narices que ir. Claro, bueno, pues nos encontramos con una situación difícil, ya el Banco de Alimentos también está bajando porque no se está quedando sin stock y entonces pues seguramente tendremos a lo mejor que recurrir un poco a la colaboración ciudadana. Hasta ahora pues hemos podido subsanar y dotar con los recursos propios, veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Sí. Lo que sí podemos comprobar, no sé si tú lo podrás ver lo que está de espalda, pero el flujo de pobladores que están viniendo es grande, parece ser que la participación va a ser grande también. Bueno, pues es importantísimo que sea grande, porque lo que queremos es una radiografía de cómo está la localidad en este momento. Es cierto que no estamos, como hemos dicho, en la parte más de urgencia, como hemos estado antes, pero es importante para ahora saber cuál es la situación. Así que nosotros contentísimos de haber podido concienciar a la población para que venga y acuda a este cribado. Bueno, ya, pues queremos darte las gracias por habernos atendido tan amablemente y esperemos que los resultados no sean muy muy malos, que sean poquita gente o mejor ninguno los que tengan positivo, y si hay alguno, pues nada, se tomará el protocolo y quizás se pare un poquito lo que es la enfermedad. Bueno, pues Antonio, aquí con Isabel Blanco nos despedimos hasta otro punto de la sierra. Bueno, han caído los datos COVID, os lo digo en unos minutos, pero antes quiero seguir haciendo repaso de cómo está el tiempo en las diferentes poblaciones de la comarca de la Sierra de Cádiz, donde tenemos acceso a través de la provincia de Cádiz.com. En concreto, esto es Ubrique, donde también se esperaba ya hoy que dejaran de aparecer las lluvias, y parece que esa va a ser la tónica predominante, como en el resto de la comarca, en los próximos días. Aquí se esperan temperaturas que van desde los 12 a los 19 grados en la jornada de hoy, un poquito más suaves que lo que veníamos viendo en otras localidades que ya hemos visitado, como por ejemplo Grazalema y demás, ¿verdad? En Olvera, vamos a ir hasta Olvera, sigue hoy la nubosidad siendo protagonista en esta jornada, pero aún así también es un lugar donde no se esperan hoy precipitaciones, y según la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas van a ir entre los 12 y los 18 grados, así que bueno, pues esa es la situación de los municipios de la Sierra de Cádiz en cuanto al tiempo de momento.
Tenemos varias noticias sobre la mesa que ahora os iré desgranando, pero quiero atender también a la actualidad de los datos, porque ya hemos recibido los nuevos datos de los datos COVID, por llamarlo, bueno, por los datos que da a diario de la Junta de Andalucía, y varios pequeños titulares. Primero, la sierra supera los 6.000 contagiados por COVID con PCR positiva desde el inicio de la pandemia. En concreto, 6.023 tenemos ahora mismo. Eso supone que tenemos 82 casos más que en la jornada de ayer. No hay que bajar la guardia, que hay días que tenemos 24 como el martes, el miércoles tuvimos 49, pues hoy 82. Pero aún así, el acumulado de positivos en las últimas jornadas es menor. En concreto, ha bajado 33. Tenemos 893 casos activos. Os lo digo siempre porque sé que genera controversia. ¿Nos queréis perder?, dicen algunos. No nos queremos perder con los datos. Son datos, es matemática y es lo que es. Hay 82 casos nuevos. Pero eso supone que la tasa global hay 33 menos en el acumulado, por lo que decimos, hay casos que entran y otros que salen, que reciben, podríamos decir, el alta. Sabemos que no se suelen hacer segundos test, pero bueno, pasado un tiempo, a nivel médico se ha dicho que eso ya es alta. Entonces, test positivo, como los últimos 14 días en la comarca de la Sierra, hay 893. Este es un dato bastante bueno de este jueves. Si lo comparamos, por ejemplo, con el del martes 2, en apenas 9 días, hemos visto cómo la tasa se ha alejado de los 1.000. Teníamos una tasa de 989,8 y hoy la tenemos de 772,7 en el global de la Sierra. Y el número de casos activos también se ha alejado bastante. Teníamos 1.144 entonces y hoy tenemos 893. 151 casos menos en la comarca de la Sierra, que es un dato bastante positivo. Ojo, no lanzamos las campanas al vuelo, todas las medidas que se tomen de precaución son pocas para este caso, ¿vale? Está claro que sí. Dato también positivo, otro titular, no se vuelven a registrar fallecimientos, vuelvo a repetir, de manera oficial, ¿vale? Los datos que hoy se dan a conocer de manera oficial, no hay nuevos fallecimientos en la sierra, nos quedamos en los 105. Y hay dos municipios donde además se dan o se podrían dar, digo hoy, y lo explico por qué digo se podrían dar, cambios en cuanto a las medidas tomadas. Digo lo de se podrían dar porque algunos de ellos pues se tenían que revisar dentro de una semana las medidas acordadas, pero ayer en el propio directo lo dimos a conocer, el presidente de la Junta de Andalucía decía que esas revisiones se iban a hacer semana tras semana y sinceramente no sé cómo eso va a afectar a la revisión de esta semana. No sé si ya se hará inmediatamente esta misma semana o se esperará a la siguiente. De cualquier forma, si la revisión es hoy, si finalmente se tiene en cuenta así, habría dos municipios de la comarca de la Sierra, la revisión es hoy, pero si la revisión de hoy se acuerda, habría dos municipios de la comarca de la Sierra que bajan de la incidencia de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que son Algar y Espera. Así que estaremos pendientes. Entiendo que Algar sí, porque ya lleva más tiempo, casi seguro que podrá abrir el sábado ya su comercio no esencial y su hostelería, y Espera, que fue la semana pasada cuando se tomó esta medida, si lo del el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba ayer, se hace de manera inmediata, pues incluso podría recuperarlo esta misma semana, en concreto volver a abrir su actividad comercial no esencial y su hostelería el próximo sábado. Son los dos únicos municipios que bajan del límite de 1.000 o de 500, por llamarlo de alguna forma. Se consolidan las bajadas de Arcos, Arcos, Prado del Rey y Villamartín, que ya han recuperado hace dos días su comercio no esencial y su hostelería. Se consolidan esas bajadas. De hecho, Villamartín tiene una tasa de 692, Prado del Rey tiene una tasa de 626 y Arcos tiene una tasa de 636. O sea, no solo se consolida, sino que además se alejan, se podrían acercar y podría haber aperturas de cierres perimetrales incluso el jueves próximo en la sierra, porque hay muchos que están ahí. De hecho, al límite están Torre Aláquime con una tasa de 502 y Zahara con 507. O sea que, ya os lo digo, ese sería otro titular. Algar y Espera bajan de los 1.000, vamos a esperar las medidas.
y el otro ya, varios municipios de la sierra, probablemente, si todo sigue evolucionando bien esta semana, incluso podrían alcanzar la tasa de 500 o bajar de la tasa de 500, mejor dicho, el próximo jueves, lo que podría dar lugar a la apertura de varios cierres perimetrales. Recordar que ahora mismo solo no tienen cierre perimetral Villaloina del Rosario, Ubrique y Zahara de la Sierra. No, además de, bueno, cierre perimetral, sí, esos tres municipios, Zahara sí lo tiene, perdón. Decía Ubrique, Villaluenga del Rosario y El Bosque, eso sí, ahora sí. Ubrique, Villaluenga y El Bosque no tienen ningún tipo de medida, incluida la de el cierre perimetral. Se podrían unir la semana que viene más poblaciones. Bueno, dicho esto, dejamos también los datos del paro a un lado, y os habrán sorprendido unas imágenes que pudimos ver anoche, que incluso muchos nos mandaban vía WhatsApp, vía redes sociales y demás, y es eso, el incendio en la sexta planta del Hospital Puerta del Mar, un hospital de referencia para toda la provincia de Cádiz, en concreto en la zona COVID, en una de las zonas habilitadas para atender pues a los positivos por COVID. Según publican diferentes medios, y nosotros nos hacemos eco de eso, pues todo apunta a que esto ha sido pues intencionado. El hombre que presuntamente lo ha ocasionado es un enfermo de 63 años de edad que estaba hospitalizado, que incluso en algunos medios ha trascendido que podría tener algún trastorno, no nos extrañaría, porque para hacer una cosa de esta es complicado, que quería que le dieran el alta y como no se la daban, pues parece que, o al parecer, pudo prender fuego con gel hidroalcohólico, utilizando el gel hidroalcohólico, al colchón de su habitación, y no vea la que salía, ¿verdad? Eso provocó el traslado de pacientes, ojo, pacientes con COVID positivo. Es que la situación es complicada, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que se vivió en el hospital de referencia de Cádiz, como decimos, y esa es la situación que se ha vivido con ese incendio. Esta misma mañana, como digo, nos ha visitado la delegada provincial de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y le hemos cuestionado sobre, bueno, cómo estaba la situación del hospital, cómo se ha vivido y cómo se están tomando las medidas para que siga funcionando el centro hospitalario. Nos comentaba la delegada lo siguiente. Bueno, pues tenemos ahora mismo entre 58 o 60 personas aproximadamente son las reubicadas. Y bueno, ya en la misma tarde noche de ayer estas personas estaban perfectamente reubicadas, quiero decir que no estaban en ningún pasillo, no estaban con falta de asistencia sanitaria, sino reubicados y con todos los recursos precisos según las patologías que estas presenten, motivo por el cual estaban ingresadas. Y bueno, esta noche se ha llevado a cabo parte de la limpieza ya, pero hay otra parte que evidentemente está siendo investigada con la policía científica, y por lo tanto a raíz de esa investigación pues tendremos más información y mayor detalle para abordar en esta investigación y desgraciadamente en este hecho que no debería haber ocurrido, pero que bueno, como ustedes bien saben, pues provocaba un paciente de la propia ala COVID de la planta sexta en el día de ayer este incendio. Bueno, pudo ir a más, ¿no? Porque todos veíamos las imágenes de las llamas y nos asustamos. Los bomberos se han alegrado del protocolo que había sido revisado recientemente, y bueno, al final el protocolo y la actuación de todo pues evitó males mayores, ¿no? Pues mire, sí, una planta sexta que tenía una puerta de seguridad específica antiincendios y que afortunadamente pues hizo el trabajo que tenía que hacer y evitó la propagación de ese incendio, pero principalmente fue la intervención de los propios profesionales sanitarios junto al el personal de seguridad del hospital, quienes intervinieron en la propia planta y hicieron posible a priori, antes que llegaran los demás recursos, como evidentemente era imprescindible el trabajo de los bomberos, pues el que la intervención y el protocolo fuera perfecto, y de ahí que salvaguardaran la salud de todos los pacientes de esa planta, y a pesar de correr riesgo su propia salud, pues fueron valientes y desalojaron y tomaron las medidas en función al protocolo para evitar lo que usted está diciendo, que podía haber sido algo mucho mayor. Por eso yo hablaba hace un momento con la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, que
que ha sido, pues la verdad es que increíble, que no haya sucedido nada que lamentar, y solo el incendio como tal, nada más y nada menos, pero no ha habido daños en ningún paciente, y eso es digno de resaltar. Así que gracias a Dios eso ha sido posible, porque evidentemente era para que hubiera sucedido algo más. La labor de los bomberos fue excelente. Tuvimos también refuerzos con máquinas para aspirar el humo, que era el principal riesgo una vez que se controló el fuego, el humo, que no se propagara por el hospital, porque no podemos olvidar que eran personas todas enfermas con COVID, y quien está ingresado por COVID normalmente, además de sus patologías, presentan neumonías. Y que no haya habido ningún caso peor, o que haya empeorado la salud de ninguno de ellos a raíz de este incendio, pues también eso dice mucho de la propia intervención, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad, más información aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Todavía queda mucho que poner sobre la mesa. Hasta ahora.